Pero además, algo que dije en la plaza, en el acto de hoy, Venezuela ha sido víctima de un sabotaje, una persecución para que el nuevo cono monetario, los nuevos billetes no lleguen a Venezuela. Un avión que iba de una ciudad a otra, contratado y pago ya por Venezuela, cuando iba volando le dieron la orden, desvíese y váyase a otro país. Tres aviones que habíamos contratado, especiales de carga para traer los nuevos billetes, llamaron, no podemos hacer el viaje. Hay otro que no le dieron sobrevuelo. ¿Quién cree usted que está detrás de esto? ¿Ah? Porque le dimos un golpe noble y tratan de vengarse. Así que hemos dispuesto, bueno, una nueva logística. Con este sabotaje hemos dispuesto una nueva logística que va a permitir que los nuevos billetes lleguen, pero no van a llegar como yo esperaba y como expliqué ayer. Hoy teníamos que tener aquí una buena parte de los nuevos billetes de 500, de 2.000 y de 20.000. Sencillamente no pudieron llegar porque nos sabotearon los aviones de carga especiales. Así que, con toda esta situación y toda esta circunstancia, habiéndose cumplido los objetivos de rescatar el billete de 100, yo he decidido prorrogar la vigencia del billete de 100 para circulación, comercialización y la actividad económica legal dentro del territorio venezolano hasta el 2 de enero del 2017. Desde este momento, billete hay. ¿Lo habían escondido? Bueno, billete hay. Primera decisión, hasta el 2 de enero, compañero, por decreto de emergencia especial, presidente Nelson Merente. Así que bueno, anúncienle a las personas que estaban ahí en Banco Central, un grupo de personas que tranquilamente pueden seguir utilizando para sus compras, sus actividades, el billete de 100. Y a la banca pública y la banca privada, en los cajeros electrónicos y todo, billete hay. Pasamos del 5% casi al 70% de la existencia física. ¿Ah? Segundo lugar, prorrogar el cierre de la frontera con Brasil y Colombia hasta el 2 de enero, reforzando todas las medidas de seguridad y estableciendo tranquilamente un corredor familiar humanitario, como hicimos hoy, como se ha hecho para la visita, etcétera. Los muchachos están de vacaciones, 24 y 25, visita familiar, correcto. 31 y primera, visita familiar, correcto. Pero cerrando, taponeando todos los mecanismos para que ese dinero ya no entre aquí, allá. Es la segunda decisión que me parece pertinente. Y la tercera decisión, hacer una reprogramación de la entrada del nuevo cono monetario, de los nuevos billetes, de acuerdo a la llegada con el esfuerzo logístico aéreo que estamos haciendo,